Buenas noches, bienvenido, distinguido público, damas y caballeros, ciberfanáticos de todo el mundo. Estamos nuevamente enganchados en una transmisión de la Liga SA Season 28 por las pantallas de Cyber Sport Studio. El día de hoy vamos a enfocarnos en la división SA Open de LATAM. Mi nombre es Luis Miniquez Lobo, para los que no me conocen, y voy a estar acompañado de el gran Oso Antonio. Bueno, Antonio Oso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Osi? Muy bien, muy expectativa, muy pendiente de esta partida, mucha expectativa tengo sobre esta partida entre el equipo peruano, bueno, yo combinado estadounidense, República de Panamá, colombianos también, un equipo que está haciendo muy bien su trabajo. Tiene la bandera de Brasil, si lo ven en una partida pública o revisan la partida de Ciclón Ninja. Algo que recalcar, y los datos los voy a dar en esos momentos, 16-9 logra ganar Ciclón Ninja el equipo de Unión Gaming Perú. Unión Gaming que logra sacar un overtime en el primer tren que juega el equipo de Ciclón Ninja. 16-19, un muy buen resultado por parte del equipo de Unión Gaming que saca muchas rondas. Ahora, el segundo tren por parte del equipo de Ciclón Ninja es el que tenemos en pantalla. Y por parte de Panic es el segundo tren. Logra ganarle a Indix Gaming MX 16-2. Le fue muy bien al equipo de Panic, que está haciendo muy buen trabajo. 16-7, 16-6, 16-2, 16-3, 16-8, 16-4. Hace unos días ha ganado el equipo de Panic. Vamos a ver el día de hoy cómo le va a ir. Liderazgo hasta el momento, el líder de la Liga SA Open Latinoamérica lo tiene el equipo de Panic. De segundo va Jaguar, tercero Chuyang, cuarto Ciclón Ninja y sin más que decir OTK quinto puesto. Comienzan las acciones y todo va a quedar el día de hoy en tus voces esta ronda, Lobo. Gracias, Oso. Ya comienza a atacar la escuadra Team Panic. Los peruanos Alonso, Menchi, Cris, Apeye junto a Luiso parece que van a tratar de abusar en primera instancia en la primera ronda de la bomba B. Se comienzan a posicionar, van a hacer un execute. Solamente tienen un smoke, una molotov, decoys para poder tratar de generar algún tipo de distracción. Se comienzan a meter, toman por asalto el side de la B, excelente lo que hace Slayers. Termina matando a Menchi, planta la bomba C4, está activada, tienen que hacer el retake. Krisa y Luiso están esperando junto a Peggy también en la parte de atrás. Pulpada kill, lo termina sentado, doble kill, triple kill, lo que nos comienza a regalar el jugador. Excelente, soberbia definición, soberbio retake. Parece que a la escuadra de Team Panic los terminan encontrando un poco dormidos en esta primera ronda. 1-0 el marcador, Oso. Queriendo ir por la parte de segunda rampa o primera rampa, no me di cuenta muy bien. Quería ingresar el equipo de Panic, fueron los sorprendidos. Solamente consigue una baja Krisa, hasta el momento caen los demás jugadores del equipo de Panic y vamos a ver. SMG comprado por parte... Un ratito, Saeta, se está viendo todo tu escritorio. Listo, dale. Ok, listo. También recordándoles que estamos en vivo a través de Facebook y también estamos en el canal de Twitch. Mencionándoles a las personas que estamos estrenando un nuevo hook. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. 1-0 hasta el momento. La escuadra del equipo Ciclón Ninja que se está llevando la partida. Hasta el momento. En primera instancia por la parte de Escalera o Bombero comienza la aniquilación. Ganso que también hace lo suyo rápidamente. Les MP9 que genera mucho daño. Panic que está sufriendo muchos problemas en la parte de Pajaritos o Fondo. Ahí está. Wow, para poder aniquilar a Menchi. Situación de 5 contra 2. Vamos a ver cómo le va. Lo hizo con 20 puntos de vida. CZ en manos de Krisa. Puede aniquilar rápido. Lo hace con el apoyo del jugador Menchi que deja muy tocado a Wap. Situación de 4 contra 2. Muy complicado para el equipo de Panic. Lobo. Krisa que logra robar unas famas, ya está matando a Pulpa de Akin, cobrando un poco la venganza de la primera ronda. Se comienza a sumar ojo con Tornado, lo termina sentando a Krisa, nada que hacer en la zona de Ivy. Queda Luiso con 20 puntos de vida, trataba de sorprender por la parte de la de Room, pero ya el Game Sense obliga al jugador Tornado a dar la vuelta y entrar. Punto para Ciclón ya, y hasta el momento estamos viendo una partida pues... de trámite, la primera ronda se va para la escuadra, bueno, jugadores de Centroamérica, básicamente. Pero está, no sé si esponsoreada o la organización ya es de Brasil, exacto, podría ser, o el dueño al menos está residiendo en ese país. Mientras tanto tenemos ahí a Team Panic, que en estos momentos decide hacer la compra de CZs, una diga en la mano de Luiso y Peggy.
que desee utilizar la pitufina. ¿Hay utilitarias? Sí, hay utilitarias para poder hacer un execute hacia la zona de la A. Dos smokes que en esos momentos han sido tirados para mandar las flashes también. Vamos a ver si pueden hacer una ejecución prolija. Logra entrar Pulpa de Akin. Mata uno, mata dos. Podría ser el tercero. No hay nada que pueda hacer la escuadra peruana. No hay resistencia. Y hasta el momento parece que Menchi también va a terminar cayendo. Ahí está Menchi, que consigue un arma rápidamente, consigue ese MP9, no hicieron el upgrade completo el equipo de Ciclón Ninja. Y por la parte de Bombero Ganso, que da una sola bala desde la zona de trenes. Completamente perfecto por parte del equipo de Ciclón Ninja. Y si se dan cuenta las personas de la transmisión, ahí sale el win, la ronda ganada por parte del equipo de Ciclón Ninja. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves el HUD que tenemos ahora en CyberSport Studio, Lobo? Creo que los que le deberíamos de preguntar son a los viewers, ya que ellos están ahí pendientes a la transmisión. Chochos, para los que no se están o los que no se han dado cuenta, quizás la primera vez que están en las pantallas de CyberSport Studio, se ha modificado el HUD in-game. También van a poder ver la animación de una C4 cuando se plante la bomba en la parte de arriba. Esta C4 va a estar llenándose con un color verde y al final rojo antes de que vaya a explotar. Eso es para que ustedes le puedan dar un poco más de, o sea, visualmente también puedan darle seguimiento a la explosión de la C4. Crisa, que termina saliendo excelente, mata Pulpa Takin, que estaba, creo yo, cubriendo ya de una manera bastante agresiva en tres ocasiones la parte de la Room Panic Gaming o Team Panic, que en esos momentos logra matar a uno de los integrantes de Ciclón Ninja. Tiene que reordenar el ataque, tiene que, pues, redirigirlo. Parece que va a tratar de entrar hacia la parte de la B. Tornado, que manda rápidamente una full auto, pero por la parte de arriba, Menchi, que falla muchas balas. Al final se termina recuperando Oso. Parece que ya han entrado a la bomba B. Exacto, pero termina con muy baja vida, hace un doble kill perfecto, tiene a dos jugadores en la zona de conector. Situación de 4 para 2, AWP que podría guardar en esos momentos Slayers. Vamos a ver si lo puede guardar Ganso también, que está esperando en la zona de conector. Y ahora lo que va a decidir el equipo de Ciclón Ninja Inteligente: perder una ronda, pero guardando armas en el cual le va a servir en la ronda número 5. Crisa, que comienza las acciones, al final de eso igual cae. Menchi, que pierde mucha vida en la zona de segunda rampa. De igual manera, creo que ya tienen la visualización del equipo contrario. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en estos momentos. Situación muy complicada va a tener y decide guardar solamente el equipo de Ciclón Ninja. En cualquier momento, ahí está Luiso. Va a caer, también Peye podría caer en esos momentos. Menchi, que cae con esa Kubi completamente. Peye, que lo aniquila. El doble kill por parte del jugador peruano. Perfecto para poder robar dos armas muy importantes y comenzar a hacer el reset a la economía del equipo Ciclón Ninja. Exacto, como datos adicionales al HUD, también, muchachos, tienen la información de la partida. ¿En qué división estamos? Lado izquierdo de su pantalla pueden observar Liga SEA Season 28, SEA Latin Open. Entonces, ya también ustedes mismos visualmente van a poder encontrar la información. En la parte de arriba también van a poder ver que es un Best of One, Season 28, BO1, Best of One. Entonces ya ustedes mismos también van a poder encontrar los datos y espero que hayan observado la C4, la animación de la C4. Primera ronda para la escuadra de Team Panic, recuperándose en estos momentos. Crisa castigando la agresividad por parte de Gonzo. Pulpa de Akin sale y lo termina durmiendo al gran Peye, grande de corazón. Pues de estatura quizás aún no. Menchi, que rápidamente mate Slayer. Ojo con Tornado, esa CZ que podría ser muy letal de cerca. Comienza la interacción, no perdona, mata Alonso, tiene que regresar. Se va a reposicionar, pero ya ha pues causado un poco de movimiento en la escuadra peruana. Tienen que observar por ahí, tratar de reagruparse. Botan la AK-47 y Oso. Parece que podríamos ver un ataque que terminaría en la bomba B. Exacto, algo que me pareció muy raro, no hubo el trake por parte del jugador Menchi, que podía haber apoyado, y esa CZ de Tornado podría haber terminado en un completo fake, para poder, digamos, perder. En esos momentos la instancia rápidamente, el equipo de Panic que comienza a ingresar, Pulpa de Akin, que queda con 18 puntos de vida por la parte de Eléctrica, comienza a aniquilar Pulpa de Akin, el doble kill perfecto, Luiso contra el mundo, vamos a ver, aniquila Tornado, situación de uno contra uno, pero no. Desde el side, aniquila Luiso, punto para la escuadra del equipo de Ciclón Ninja, 4 a 1, ronda número 6 en juego, Lobo.
Ronda número 6 y en ese momento se comienza a complicar la escuadra peruana ante pues claro dominio y unas individualidades por parte de Ciclón Ninja. Logran castigar la parte de la B, dejan muy muy vulnerable a sus jugadores, en esta ocasión a manos de unas pistolas. Una CZ nada más por parte de Krisa, van a intentar retomar la parte de la B. Tornado, que en esos momentos cubriendo con un sniper de primera rampa, muy agresivo él, viene encontrando la primera kill, first kill, Menchi que cae en los brazos o en las garras del jugador de Ciclón Ninja. Ojo que están tomando la parte ladder, se van a asomar en cualquier momento y ahí tenemos a Pulpa aquí que no puede hacer absolutamente nada. Hay alguien ya pushado por la parte T-com, otro en la zona de conector, comienzan a mandar la lata, quiere esperar Ganso, termina llevándose una doble baja, dos cabezas, pelle con la ayuda de SM4, hay que tener cuidado, ojo con Watt, Watt que parece ya lo ha detectado. Si yo lo hace ver, Ciclón Ninja acaba de obtener una ronda más, 5-1 el marcador parcial hasta el momento. Exacto, vamos a ver qué es lo que puede pasar en esos momentos. Lobo, algo que mencionar en estos momentos, el equipo de Team Panic que quería ingresar con un eco comienza a hacer un par de bajas, de igual manera consigue un par de kills, pero no consigue en la ronda. AK-47, disculpa, AWP muy bien posicionado en primera rampa, que Tornado gana muy bien esa posición. Tornado que quiere ganar la segunda rampa, pero no lo hace. Mechi que comienza con la primera baja. Comienzan a hacer el watch que el equipo de Team Panic hace la zona de bomberos. Muy difícil lo que quiere hacer. En estos momentos creo que ya se dieron cuenta que el ingreso debe ser hacia la zona de B. Comienza a ingresar el equipo de Panic. Vamos a ver. Danzo muy bien posicionado. Aniquila el primero. Podría aniquilar el segundo. Vamos a ver si lo hace. No. Chris que hace el trade rápidamente. Situación de 3 contra 4. Muy complicado. Luiso que quiere sorprender en esos momentos. El layer que quería sorprender el mismo flanco, pero no lo hace. Luiso muy bien posicionado desde la parte de baños. Para poder aniquilar al jugador del equipo de Ciclón Ninja. Situación de 2 contra 4. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. En el desvío completamente. Pulpa aquí muy mal criado. Quería defusar en la cara del equipo Panic. Vamos a ver, muere en estos momentos el jugador Web Pelle, que lo aniquila con esa WP. Roban un arma muy cara por parte del equipo de Panic y lo va a tener que dar Pelle, lo va a dar al compañero Luiso para que lo pueda utilizar. Ahí tenemos a The Art of Auping, así se hace, bueno, se autodenomina el jugador Luiso, un jugador muy antiguo de la época del 1.6, al igual que creo que Krisa. Y de los otros tres no tengo memoria o, bueno, datos acerca de Pelle, de Menchi tampoco y de Alonso tampoco. Solamente conozco a Krisa un poco, ya Luiso también. Tenemos ahí a Luiso desde la parte de la base, Terrorist matando a Pulpa de Akin. Al final Slayer paga por sus pecados, se termina quemando. Alonso termina utilizando de una muy buena manera la utilitaria, la autohabilitación. No logran bajar ahí por la parte del ladder. Ojo que se come daño terrible de lo que vendría a ser la Ney en la nuca. Prácticamente termina matando a Alonso. Quizá que ni tonto ni perezoso termina avanzando para rápidamente hacer el trade. Logran matar a 4 de los 5. Solamente queda Watt, que en estos momentos está pushando la parte de la B. Menchi bien posicionado, tiene que esperar nada más. La Fight 7, que es letal, lo termina matando. La C4, que todavía no ha sido plantada, Luiso que comienza a pelear. Y ahí está, termina ganando el checkpoint. Punto para la escuadra de Team Panic, que no solamente consigue aniquilar a los 5 rivales, sino también que logra plantar la C4. Y van a poder forzar el equipo de Ciclón Ninja en esos momentos para poder comprar un par de pistolas, que sería lo ideal. Por ahí un saludo para SEAC143, vamos Panic por ahí, dice vamos Menchi. Por ahí acá Pix, que dice esta piola, interesante. Y Dark Staker, que también dice Alonso tiene 16 años, no sabía. 16 años, es una nueva promesa del Counter Strike peruano, que bueno, ojalá que surja y que vaya de la mano de este equipo Panic. Un saludo también, no nos olvidemos de los prepagos chéveres, a toda la gente que está enganchada en la transmisión de Facebook. Por ahí tenemos a Néstor Berrocar Solís, por ahí creo que, si no nos equivocamos, a Miller José Monasterio y a todas las personas que estén apoyándolos. No se olviden de compartir la transmisión, de darle like a nuestra fanpage, darle follow al canal, apoyarnos para poder llegar a más personas. Ya estamos en la ronda número 9. Oso, marcador 5-3, ganando la escuadra de Ciclón Ninja. Recordemos también que en este mapa, The Train específicamente, el site de counter, la defensa, es un poquito más fuerte, por así decirlo. Menchi que rápidamente termina matando a Tornado, pero el posicionamiento de Ganso
termina sacando a favor ese trade. Ya situación 4 contra 4, va a plantar en esos momentos Alonso y vamos a ver el despliegue táctico tanto por parte de la escuadra de Team Panic para poder defender esta C4. Mata a Pulpa de Akin, el jugador Peggy que trataba de hacer el flanco por la parte, la de Rumwad que termina castigando a Alonso con esta Fight 7 que es muy letal. Lo hizo, saque el latigazo, termina matando a Watt, queda uno nada más. A través del smoke trataba de pasar desapercibido, pero donde lo hizo, pone el ojo, pone la bala. The Art of Aupin nos dice que el marcador es 5-4, la escuadra de Team Panic que está puntero en esta liga SA Open de Latinoamérica sin perder absolutamente nada, ni un juego, ni nada de nada. Están invictos. Vamos a ver si en esta ocasión la escuadra de Ciclón Ninja se los puede arrebatar. Y tanto también el equipo de Panic, el equipo de Ciclón Ninja que también es invicto. Igual tiene 7 partidas, 8 por parte de Panic. Esta semana tienen que terminar con 10 cada uno de esos equipos. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Setup de AWP clásico por parte en el mapa de Train. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y creo que esto va a hacer que dejen solo la zona de B. Van a dejarlo solo a Tornado de Akin. ¿Podría conseguir algún tipo de baja? Vamos a ver si lo consigue. O creo que el equipo de Panic se va a posicionar hacia la zona de A. Pero le está funcionando muy bien ir a la zona de B, Lobo. Así que esperemos que vaya nuevamente hacia la zona de B con el tiempo, un minuto nuevamente y descontando para poder atacar cualquiera de los dos sites. Lobo. Algo que está haciendo la escuadra ya dos o tres veces, los chicos de Panic, es mandar a uno hacia la parte de B y ese termina caminando toda la segunda rampa y casi siempre llegando a la mitad encuentra la primera kill. Eso es muy complicado de detener. Ahora parece que van a abusar de la parte de la A. Comienzan a hacer el execute. Podría ser un ataque fake, ¿eh? Hay tres que ya están avanzando. Excelente. El flashbang en la parte de arriba. Menchi que termina dando, ya aplicando toda la estrategia y la clase. Utiliza que rápidamente se mete. No hay nadie que lo pueda parar hacia la parte de site. Hay alguien y es Ganso en la zona de Ivy. Acaba de observarlo y Krisa termina dando una muy buena reacción. Un spray en toda la cabeza. Tornado que acaba de revelarse. Saben que está por la base counter. Tiene un sniper. Por ahí tendrían que ir a cazarlo. Es un arma muy, muy, muy importante. Que de guardarla, quizás Ciclón Ninja puede hacer algo más. El primero en caer es Menchi. Ojo ahí con Luiso. Está ya divisándolo. Está en la parte de Oil en estos momentos. La reacción por parte de Luiso es insana. Mira, matando a Tornado de Akin. Y esto es punto para la escuadra de Team Panic que acaba de empatar la partida, Oso. Exacto. Empata la partida en estos momentos. Muy bien por parte de Panic, comienza a construir, abusaron de la zona de A, muy bien también por parte de lo que hicieron. Tiene que afrontar una ronda de Echo, 13 Zetas y una Fight 7 a manos del jugador Watt y una Desert Eagle a manos de Tornado de Akin. Vamos a ver Watt que quiere ganar el posicionamiento desde la zona de fondo, un poco apresurado lo que quiere hacer. Y también el equipo de Panic que no tiene que desesperarse tampoco. Tiene que comenzar a pensar el punto a punto que ha sacado ya consecutivo 4 puntos en esos momentos. Krisa con esa Cubi completamente aniquilando a Ganso. Primera situación para el equipo de Panic para poner el pie derecho y poder llevarse una sexta ronda virtual. Hasta el momento vamos a ver cómo puede afrontar esa ronda de eco el equipo de Ciclón Ninja. Teniendo las pantallas en esos momentos al jugador Luiso, lanzando rápidamente la flash, esperando que caiga hacia la parte de T-com. Ahí está, Alonso acaba de ser visualizado, creo, divisado por parte del jugador Slayer. Consigue la primera, no puede conseguir la segunda. Se tiene que retirar, tiene que hacer el trade. Krisa muy bien por parte del jugador peruano. Situación de 3 contra 4. Krisa con un doble kill perfecto en esos momentos. Quiere ingresar hacia la zona de A. Menche que ingresa por la parte eléctrica, aniquila a uno. Pulpa aniquilando a Peye, completamente complicado para el jugador Peye. 2 contra 2. Tornado también saca una baja, doble kill por parte del jugador Tornado. Situación de 1 contra 1. Vamos a ver, AWP en manos de Tornado. En estos momentos situación de 1 contra 1. Está cerca el site, Menchin el vagón rojo. Se puede aniquilarlo. Lo aniquila perfecto por parte del jugador Menchi. Punto para la escuadra de Panic, 6 a 5. Lobo.
termina recuperando, salvando una ronda a Team Panic, que es la segunda vez en que se complican con esta situación de Eco Round, un forzado que termina pues dejando a 4 víctimas, 4 muertos, y en esta ocasión el jugador Menchi logra realizar y definir de una muy buena manera. 6-5, se pone a la delantera de la escuadra de Team Panic. Podría ser muy bueno, ya que están del lado T-Site. Vamos a ver si la defensa de la escuadra peruana podría ser impecable. Aprovechamos rápidamente a mandar un saludo a MySort y, bueno, especialmente a el equipo Union Gaming, que el día de ayer estuvo también jugando. Estamos transmitiendo las partidas del equipo peruano. También recordemos, y recuerden todos muchachos, que nosotros siempre le damos cabida a la mayor gran cantidad de equipos latinos, peruanos, argentinos, lo que sea. Nos gustaría gastear absolutamente todas las partidas, pero por tema de horarios a veces es imposible. Ejecutando nuevamente hacia la parte de la A, pero en esta ocasión sí podría ser un ataque fake. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. El ataque fake hacia la zona de A en esos momentos solamente ha aumentado a Pei. En primera instancia cae Menchi a manos de Tornado de King. Ahí está, creo que ya tiene la visualización. Muy bien por parte de Pei, por la parte de Ticón. Va a aniquilar a uno, doble kill por parte del jugador Pei. Situación de 3 contra 4, se le está volteando el equipo de Ciclón. Ninja consigue la baja perfecta por parte del jugador Tornado. Alonso que va a morir. Guau, que mata a Pei. 3 contra 2, plantado el C4 en esos momentos en la zona de B. Luiso que falla la primera, no tiene que fallar la segunda, perfecto. Por parte de Luiso, 2 contra 2. En esos momentos el equipo de Panic se le está complicando. Chris Ake muere en esos momentos a manos de Watt. Situación muy complicada en esos momentos. Tornado que quiere sacar esa baja, perfecto por parte de Tornado. Consigue el defuse el equipo de Cyclone Ninja. Situación nuevamente pareja para el equipo, para cada uno de sus equipos. 6-6 hasta el momento. Un saludo para Luchini Sport de parte de Positivo, a través de saludos de Facebook también. Y saludos para Store, que también está en la transmisión de Twitch. Muy bien por parte del equipo Cyclone Ninja, se complica Panic. Peye que consigue una doble baja, perfecto lo que hizo por la parte de Ticom. Peye, sí, no termina alcanzándole, ahí lamentablemente Luiso queda, no sé si mal posicionado, pero ese primer intento de pick, donde sí daña al rival, más no lo mata, ya se termina revelando. Había un smoke en plena C4, la presión de tener dos contrincantes, uno que te podría estar clavando mira, y otro que te estaría defusando la C4 de cara. Entonces, ante la presión, él decide salir, hacer mostrarse, poner la cara. Lamentablemente no puede terminar ejecutando de una buena manera esa situación. Pero igual, la cantidad de puntos que están colocando son buenos. Sentimos, y yo al menos de manera personal, creo que van por buen camino. Aprovechamos también rápidamente para cerrar los saludos, al menos hasta el segundo bloque, a Junior Farge, que está en la página o en la plataforma de Facebook. Rápidamente Luiso sale y entra y nos regala este first kill hermoso. Desestabiliza la defensa. En estos momentos los chicos de Cyclone Ninja van a tener que replantear, quizás mandar un 3-1, dejar un poquito más vulnerable la parte de la B, y es momento de que Ganso solo prácticamente pueda hacer frente a una furiosa, bastante hambrienta de gloria, la escuadra Team Panic de Peruoso. Vamos a ver, se quieren infiltrar por la primera y segunda rampa. En estos momentos dejan nuevamente que pueda avanzar Menchi, a Menchi le podrían dar la oportunidad. Ganso, que tiene muy pocas oportunidades de poder sacar un kill de que se le acerquen los jugadores por la primera rampa. Vamos a ver, Crisa que podría caer, Alonso que comienza a ingresar, van a buscar a Ganso rápidamente, no busca, Ganso que consigue la primera, Tornado que consigue la segunda, Menchi que logra matar a Ganso, Slayer que sorprende en esos momentos a Peye. Situación de 2 contra 3, la ventaja lo tenía el equipo peruano, pero ahora se voltea completamente todo. En esos momentos, 3 contra 2, el equipo de Panic, que no sabe qué hacer en esos momentos. Se quiere ir hacia la zona de A, puede ir hacia la zona de Ticom, va a ingresar hacia la zona de escalera, hacia la zona de bombero, avanzando por la parte de eléctrica, vagón rojo, y en esos momentos ingresando. Alonso que se queda muy bajo, desvía, Slayer que justo lo encuentran con el smoke, van a plantar el C4, muy atrevido lo que quiere hacer el equipo de Panic. Muy tocado en esos momentos Alonso, 16 puntos de vida. Comienzan a hacer
y construir una defensa para poder defender este C4. 2 contra 2, setup de AWP en manos del jugador Tornado. Muy complicado, podría tener una ligera ventaja en estos momentos del equipo de Ciclón. Vamos a ver, 2 contra 1 en estos momentos, ronda de Clutch. Para el jugador Alonso, que muere a manos de Tornado. Muy bien por parte del equipo de Ciclón Ninja, que consigue una baja perfecta. Ganso muy bien escondido en la zona del Psyche de B. Por las cajas, si no mal me equivoco, Lobo consigue un kill, el primer kill, y con el apoyo de Tornado consigue una segunda. Destabiliza el equipo de Panic, Peye, que también es sorprendido en la zona de Ticom. Exacto. Ahora, algo que también puedo comentar, al menos en esta ronda, un poco de comunicación. Ahí quizás Alonso pudo haber aprovechado para ya pasar al otro carril, al carril rojo. Al estar en el carril azul, demanda ese movimiento que vimos, y ahí es donde lo terminan observando. Si bien es cierto, tenía solamente 10 puntos de vida, estaba muy vulnerable, pero por ahí, si hubiera estado en esa posición, sacaba la kill del que estaba desactivando y quedaba solo contra una sniper, que al tener ese armamento iba a tener que pusharlo, iba a tener que buscarlo y por ahí encontrar la suerte, o un cruce de balas, un buen pixel hubiera tomado y hubiera sido distinto. Pero bueno, se pierde la ronda, 6 a 7 el marcador. Comienzan a ejecutar hacia la parte de la B. Ganso, que quiere ganar a las granadas, se adelanta, mata a Krisa, bien Tornado también con un sniper de la parte de atrás, brindando todo el soporte a sus compañeros. Luiso y Alonso suman una baja. Tornado en segunda oportunidad, está muy impecable Luiso, que no sé qué hacía con la C4, quería escaparse, pero no, no te vas a ir de mis garras, le dice. ¿Quién es Slayer? Y al final, Tornado nuevamente con esa sniper. Fino, no sé si elegante, pero al menos fino, desde la segunda rampa. Escuadra de Ciclón Ninja está tomando nuevamente la rienda de esta partida. 8-6 el marcador. 6 puntos son demasiados, creo yo, para empezar como terrorista. Exacto, 6 puntos son demasiados, pero podía haber construido un mejor ataque el equipo de Panic para poder terminar esta ronda, en el cual... ya sabemos que se va con la ventaja. El equipo de Ciclón Ninja se va a ir con una ligera ventaja hasta el momento. Un virtual resultado que podría quedar un 9-6. De igual manera, una Galir, una SMG en manos del jugador Menchi, disculpa, de Krisa. Alonso con una CZ, Menchi también. Una Desert Eagle por parte del jugador Luiso. Kevlar completo, no tienen muchas utilitarias el equipo de Panic para poder hacer un fake y construir un ataque hacia la zona de B nuevamente, que les ha estado funcionando muy bien. Algo que te podría mencionar, Lobo, vi un setup de AWP al equipo de Ciclón Ninja que no le funcionó y no lo ha usado nuevamente. Exacto. Ahora, rápidamente como información, la escuadra de Team Panic es peruana, y Ciclón Ninja, la organización, parece que es de Brasil, pero los jugadores son una combinación de colombianos y de jugadores de Panamá. Así es que esa es la combinación de las ambas, bueno, de ambos equipos. Panic rápidamente comienza a tomar por asalto la parte de la bomba. Ojo, hay alguien en la zona de fondo. Luiso se encarga de acabar con su vida. Alonso rápidamente avivándose y jugando de una muy buena manera. Está matando a Ganso. Solamente queda Tornado. Tornado de aquí con un sniper. Ya creo que la cosa está cerrada. Por ahí intentar hacer algo, pero no se lo va a permitir. Luiso nos da esta última ronda, 8-7, un marcador, creo yo, muy favorable para la escuadra de Team Panic. Exacto, Lobo, muy bien por parte de la escuadra de Panic, que no le deja una ventaja mayor al equipo de Ciclón Ninja, pudiendo terminar un 9-6. Un virtual resultado, como lo había mencionado. De igual manera consiguen la baja respectivamente, se infiltra muy bien el equipo de Panic, ataca la zona de A. Consiguen las bajas que tienen que conseguir para poder hacer el plantar ese 4. Así que vamos a ver qué es lo que puede pasar. Ronda número 1, se van a retomar las acciones en cualquier momento. Vamos a ver, ya esperando que le den punto ready, la desconexión en esos momentos del jugador Krisa. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Podría venir una ligera pausa, o también esperar que solo que se reconecte el jugador Krisa para poder continuar con la partida. Luego, ligera pausa por parte de nosotros. Un saludo para Martínez, que también se acaba de unir al chat de la transmisión. Hasta el momento tenemos 7-8 y el resultado tendría que ser muy interesante. Tendría que Panic ganar esta ronda, la ronda de pistolas,
para poder, digamos, poner un poco en aprietos la economía del equipo Ciclón Ninja, hasta en una o en dos rondas. Hasta la tercera ronda tendría oportunidad el equipo de Panic para poder sacar una ligera ventaja. Matamos, aprovechamos este tiempo muerto para mandar un saludo para Car Ansualdo, que está enganchado por el Facebook, nos manda, bueno, nos da como encargo mandar saludo al equipo Norte Chico de Huacho. Hasta la de Huacho también se hace presente. Gerson Alexander Beliendre, saludos para Wallace, un saludo para Wallace. No sé si es William Wallace, pero un saludo para él. Un abrazo de gol. Ahí están presentes en la transmisión. Aquí tenemos a Martrixe, nuestro compañero amigo. Antes nos estaba apoyando aquí. Misiones también, caster de Cyber Sport Studio. Ahora probando suerte por otra casa de cast. Temporada de juego. Gracias también por el host. Bienvenidos, hermanos. Por ahí tenemos a Kamishi 159. Oli nos dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludo fraternal para el gran dragón. Uno de los jugadores más emblemáticos de Perú, del Cono Norte. Vive en la parte de Los Olivos, ahí entrando, llegando casi por la parte de Comas. También tenemos ahí al gran Kikincera. Al gran Kikincera. Un poco más también, ya saben, muchachos, inbox, la dirección del gran dragón. Vamos a esperar, parece que ya se van a restablecer las acciones en cualquier momento. Esperando nada más ahí, conversando, me imagino yo también, cada uno de los integrantes, tratando de acordar qué es lo que van a hacer en el Pistol Round. Importante es esta situación, tanto para Team Panic de colocar el Pistol Round, van a poder ya sacar una ventaja que difícil quizás Ciclón vaya a poder alcanzar. Pero todavía no hemos visto Ciclón atacar, si bien es cierto, han recibido demasiados puntos, pero quizás el ataque, lo que tienen preparado para este mapa podría ser sorprendente. Ciclón Ninja, que en estos momentos tiene la posibilidad de poder quitarle el invicto a la escuadra de Team Panic. Y Panic también quitarle el invicto al equipo de Ciclón Ninja. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en estos momentos. Por ahí, si me escuchan... Bueno, si están viendo las pantallas, sí sé que se ve... la bandera del equipo de Ciclón Ninja con una bandera de Estados Unidos y Panic con el logo Ciclón Ninja. Son cosas que todavía faltan mejorar en el hook, pero estamos para poder que ustedes los puedan ver también a las personas que nos siguen a través del canal de Cyber Sport Studio. Sí, son cosas que se tienen que mejorar, pero ya se van a retomar nuevamente las acciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ronda número uno, ronda que tiene que ganar el equipo de Panic para poder estabilizar un par de rondas, 8, 9, hasta una décima, y poder malograr la ventaja que tenía el equipo de Ciclón Ninja Lobo. Ya estamos esperando nada más, comienzan a ejecutar, parece que va a ser un ataque hacia la parte de la A, al menos dos se van a meter por la parte, la de Room lo hizo muy atento, comienza a mandar ahí unas cuantas balas, saca la primera kill, Menchi muy tocado. Ya comienza la interacción por la parte de fondo. Menchi que falla, muchas balas. Al final logra colocar la kill. Muy bien, Krisa mata hasta a sus compañeros para que vean la efectividad de Krisa Liz, más conocido como el Prosor. Lo hizo que mata a Watt. Solamente queda uno. Y ese uno, pues, es el jugador Slayer. Nada que hacer, Krisa en la parte de fondo, brindando toda la seguridad del caso. Muy bien, por parte de Panic. Consigue lo que acabo de mencionar, Lobo. Poder sacar la ventaja que necesita el equipo de Panic para ganar confianza también. Un escabo a manos de Alonso, unas famas a manos del jugador Menchi. 3 SMG y consiguen un setup en el cual van a tener todas las latas disponibles, las utilitarias, una Dico ahí a manos de Krisa también. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en esos momentos. 3, 2 de Serial, 2 Glock y una CZ a manos de los jugadores del equipo de Ciclón Ninja. Un saludo para Mago de Oz, que también está viendo la transmisión a través de la plataforma de Facebook. Ticom, por la parte de Ticom, rápidamente Ganso consiguiendo la primera baja a manos del jugador Krisa, que pierde en primera instancia. Uy, lo que acaba de fallar Alonso en esos momentos en la parte de fondo. Va a esperar muy tranquilo y muy paciente. Ojalá que nadie lo sorprenda por la parte de... Por la parte de, disculpa, de Ticom. Ahí está Alonso consiguiendo una baja perfecta en esos momentos. El daño que consigue Krisa, situación de 4 para 4. Tiene que afrontar una ronda de eco el equipo de Ciclón Ninja. Tiene que llevarse esta partida del equipo de Panic, pudiendo aprovechar la oportunidad que tiene en esos momentos para el frente, Lobo.
Aquí Alonso utilizando el scout, generando mucho daño en la parte de Ivy. Ya obliga a retirarse a lo que queda del ataque. Ojo con Watt, que ha pasado hacia la parte de la B. Pero la C4 aún no llega la información. Slayer, que podría sacar un hermoso tiro. Y ahí está Menchi, que termina siendo vacunado mientras tanto. The Art of Open aprovecha el pánico. Sube la parte de ladder. 1, 2, 3. Farmea demasiado. Muy atento está Luiso para poder hacer esa jugada. Lo acabo de observar y al final Alonso termina cerrando la ronda. Punto para la escuadra de Team Panic. Una ronda de trámite donde prácticamente observamos a Ciclón Ninja totalmente perdido. No los vi ejecutando algo a cabalidad. Pierde la vida ahí por la parte de Ivy. No les dejan la entrada fácil. Una individualidad por parte de Slayer. Pero más allá de eso, no pudimos observar nada. También Luiso, que aprovecha el pánico oso y adelanta las líneas para poder matar a tres de los... Y consigue mucho dinero el jugador Luiso. 19 frags hasta el momento en la partida. Alonso, que consigue la primera baja, ¿no? Deciden hacer un break. En esos momentos, Menchi, que nuevamente se quiere poner la camiseta del equipo de Panic. Consigue la primera baja, pero no va a ser muy atrevido. Va a decidir tratar de retroceder. Consigue la primera, podría conseguir la segunda. Manos de Menchi, queda muy tocado. 14 puntos de vida, va a cambiar una vez seguida. Ahí está, Luiso por la parte de Evox. Consigue una, consigue la segunda. Punto para el equipo de Panic. Y aprovecha la oportunidad que había mencionado hace rondas anteriores. 10-8, resultado que ya había dicho Lobo que tenía que aprovechar el equipo de Panic. 10-8, un resultado muy cómodo. Ahora sí empieza el punto live. La escuadra de Ciclón Ninja nos presenta un Tornado Dakin con un sniper. Vamos a ver qué tan letal puede ser esta arma en las manos del jugador. Comienzan las acciones. La defensa en estos momentos por parte de la escuadra peruana de Team Panic demanda a PIE solo en la parte de la B. 4 van a cubrir la zona de la A. Tenemos a un Menchi muy adelantado en la zona de la de Room. Alonso clavando, mira, hacia la parte de fondo, utilizando un sniper. Hay que esperar nada más. Ganso, que en cualquier momento va a intentar ganar y dominar al menos la parte, creo yo, de Evox. O quizás Olof. Ya está ubicado en la parte de Ticón. Y pues Oso comienza algún tipo de interacción. Obligan a subir a Menchi, lo sacan con esa Molotov. Muy bien timeado, muy bien jugado por parte de ellos. Van a mandar la flash cuando lo requieran. Y ahí está Ganso sin hacer absolutamente nada de bulla. Logra encontrarse a Chris a cara a cara. Nada que hacer. Alonso, que falla la bala. Esto parece que va a ser un ataque fake. Totalmente rendido. Peye adelantado en la primera rampa. Nada que hacer. Excelente Luiso, que termina dominando la parte de Evox. Queda Alonso junto a Luiso. Alonso con 22 puntos de vida. Ya han adelantado las líneas. Muy letal, muy peligroso esta tarde hacer el retake. Creo yo que lo único que les quedaría es guardar el armamento. Plantados en la primera rampa, hacia la segunda rampa en estos momentos. Muy bien por parte del equipo de Ciclón Ninja, que ahora sí con armas construye un ataque. Ronda en el cual se va a ir el equipo de Ciclón Ninja. Nada que hacer. Exacto, sí. Nada que hacer, se va poco a poco agotando el tiempo. Va a decidir guardar el equipo de Panic. Vamos a ver si no pasa lo que había pasado hace muchas rondas anteriores, que en el equipo de Ciclón Ninja decide guardar y pierde armas, pero ahora no. Creo que no se está animando mucho a buscar el equipo de Ciclón Ninja. Sabe que no tiene una muy buena economía. Ahí está. Wack, que comienza a buscar, no se anima a ir hacia la parte de fondo. Pulpa, que mata a Alonso, podría conseguir la segunda. Uy, no. Luiso lo consigue. No roba el arma Luiso, la AWP. Pero de igual manera, vamos a ver. Menchi... De igual manera que le consigue comprar a su compañero Lobo. 10-9, deciden hacer una compra, lo hizo con un sniper. Vamos a ver si ahora sí tiene más participación el jugador Luiso con esta sniper en la zona de la A. Alonso, que está subiendo los carriles, carril verde, tiene una AK-47 en la mano, acaba de observarlo. Manda la full auto, termina matando acá con Watt, pero Pulpa de aquí ya se ha insertado. Nada que hacer, Alonso termina perdiendo, se rinde ante la habilidad del jugador. Pulpa cae del cielo, Menchi solamente a recibir castigo en la zona de fondo. Algo cegado, Crisa termina regalando el posicionamiento. Por ahí pudo haber esperado un poco más. La C4 dropeada prácticamente en el carril. Peye, que sale, pelea de meta. Pots, Dios santo, Ganso junto a Peye. Al final termina ganando el metapod que menos falla.
Sale Luiso, el sniper contra 4, y vamos a ver Oso. Si a manos de Luiso y su sniper, The Art of Outfit nos termina regalando una jugada inolvidable. El triple kill perfecto por parte de Pulpa. Muy bien lo que quería hacer Alonso. Sorprende, gana el C4. No hubo mucha información por parte del equipo de Panic para poder tener esa ventaja que tenía. De igual manera, Pelle que falla muchas balas. Ganso también que se queda con 39 puntos de vida. Pero igual, algo que te podría mencionar. Alonso podría haber conseguido una hasta tres. Pero sorprende el jugador Pulpa a los jugadores del equipo de Panic. La ventaja que tenían se acaba de cortar, ronda número 10 a favor del equipo de Panic, situación pareja en esos momentos, y ronda número 6 que tiene que afrontar el equipo de Panic con una ronda de eco. Exacto, ya tenemos, ahora sí, empatando el marcador, lo hizo con el sniper, quizás por ahí vamos a ver en esos momentos el spawn, tiene spawn como para tratar de sorprender un first kill en la zona de medio, ¿eh? Podríamos ver eso. Hay que tener en pantalla a el jugador Luiso, si puede, número 5 en la camiseta. Parece que lo va a intentar, ¿eh? Comienza a moverse, está tomando el posicionamiento, tiene en estos momentos divisado la parte de T-Com, pero absolutamente nadie se regala. Quieren saber, sacar la información de dónde podría estar el sniper para hacer sus movimientos un poco más seguros. Alonso cubriendo con una P250 la parte de Ivy, Menchi adelantado también. Aquí hay un detalle y un punto débil, creo yo, por parte de Team Panic. En la defensa, lo que casi siempre están dejando descubierto es la parte de Olof Meister. Y casi siempre, uno de los integrantes de la escuadra de Ciclón Ninja, casi siempre, por no decir todas las rondas que se han metido a la parte de la A, siempre termina sorprendiendo a uno de ellos por ahí. Mata pues, a Alonso, mata a Krisa, no tienen la información adecuada, entonces los terminan agarrando mal posicionados. Hay que tener un poco más de atención, creo yo, en ese lugar. La escuadra de Ciclón Ninja, que está quizás a nada de quitarle el invicto Pelle. Vamos a ver si no le tiembla la mano. Pelle manda y termina matando a Watt. Una segunda bala, una segunda baja. Prácticamente le ha terminado rompiendo toda la correa. Ha disparado en la cintura para abajo, asegurando. Full pechito nada más. Krisa con una CZ. Hay que tener mucho cuidado. Slayer sacando la kill con esa sniper. Acaba de observarlo Alonso, estimado Oso. 2 contra 2. Acaba de observarlo. Lo mata. Y ahora sí, vamos a ver. ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está Luiso? Luiso que está llegando tarde. Hay que estar un poco más atentos. Alonso que podría tratar de hacerlo. Ahí de Fiusquita, ahí de Fiusquita. Alonso que manda la full auto. Alonso que le comienza a tender la mano. Vamos a ver 1 contra 1. Alonso, lo que te pierdes, Alonso. ¿Por qué Alonso? Alonso, y al final Luiso termina perdiendo la vida a manos de Slayer, que no solamente rescata un punto de aquellos, Oso, ¿eh?, sino también se termina quedando con el style. Exacto. Consigue una baja importante el equipo de Ciclón Ninja. Comienza a hacer la ventaja. Ah. Okay. No dije nada, no dije nada. Entró un jugador que es su coach y yo pensé que se había matado uno de los jugadores de Ciclón. Me había asustado. Dale, Oso, discúlpame por mí. Dale, no te preocupes, Hanzo, rápidamente por la parte de Ticón. Consigue la primera, podría conseguir la segunda. Deja en esos puntos a Luis. Comienza el ingreso por parte del equipo de Ciclón Ninja. Ahí está Menchi muy bien posicionado. Mata a Ganso. Situación de 4 para 4. Luis y Menchi con 38 y 22 puntos de vida. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. El equipo de Ciclón Ninja que consigue una ronda muy importante. La ronda número 6, en el cual, afrontando una ronda de eco, Pelle consigue una doble baja perfecto. Pero los compañeros y Alonso que no define muy bien al final para poder terminar esta ronda. Luiso con AWP en mano. Vamos a ver qué le puede pasar. Segunda rampa, comienza a ingresar rápidamente Pulpa a King, que aniquila a Pelle, que sabe en el site. Comienza a ingresar el equipo de Ciclón Ninja. Va a plantar el C4. Muy bien posicionados el equipo de Ciclón Ninja, que comienza a posicionarse y construir una defensa para poder defender ese C4. Y el equipo de Panic, que va a decidir guardar nuevamente en segunda instancia. Y una ronda en el cual vamos a ver si pueden perder estas armas. Luiso, que está con 22 puntos de vida. Menchi con 38. Pulpa de Akin, que comienza a abrir el marcador. Muy bien por parte del jugador del equipo de Ciclón Ninja. 10 a 11 hasta el momento. Y un virtual resultado 10-12, Lobo. Algo que quizás podrían comenzar a utilizar la escuadra Team Panic es utilizar más utilitarias a la hora de tratar de dominar la parte de T-Com.
La pasividad en esa zona está permitiendo que Ciclón Ninja salga como si fuera su casa, pateando la puerta y haciendo mira ese primer choke point que se genera desde la parte de Ticom hacia la parte de Ivy. Hasta el momento van tres rondas consecutivas que la escuadra de Ciclón Ninja lo termina ganando. Quizás hay que tener un poco más de cuidado ahí, no sé si utilizar las granadas o en tal caso mandar una cubierta en el cual ese lugar pueda estar muy bien visualizado. En esos momentos ya comienzan a mandar la incendiaria para poder frenar la agresividad. Están tratando de cubrir desde adelante Oso, Alonso mirando la parte de Ivy y pues Peye, solitario, como vino el mundo, solo nada más en la parte de la B con una Pitufi. Exacto, muy bien por lo que podría ser Peye, pero una Pitufisti que no podría generar mucho daño. Una Desert que sí lo tenía en primera instancia y hasta Krisa que se había escondido, pero no. Ganso revisa punto a punto del mapa, consigue la primera baja. Alonso que comienza a subir por la parte del vagón, consigue la segunda. Menchi triple kill por parte del jugador peruano. Situación de 4 contra 1, se encuentra en la zona de escaleras, ya saben dónde se encuentra. Pulpa de aquí que comienza a hacer el guacho. Ahí está, consigue la primera hacia la zona de eléctrica. Caído el jugador del equipo peruano. Peye solo estaba en la zona de B y ya rotaron a la zona de los tres jugadores del equipo de Panic. Nada que hacer, Pulpa de King tiene que comenzar a conseguir un par de kills para poder llevarse esa ronda. Si es que quiere llevarse el C4, está a favor del equipo de Panic. Lobo comienza a tener un poco de dificultades con las granadas y Peye con esa P2Fist bien parado, adelante, poniendo el pecho, mata a Pulpa de King. No solamente eso, sino obtiene un arma de gratis, una AK-47 que va a poder aliviar un poco en la economía del jugador. 11 a 12, una partida totalmente pareja de inicio a fin. Recordemos que aquí Team Panic de Perú se está jugando prácticamente lo que vendría a ser el invicto. Si termina perdiendo, pues aún está liderando, si me equivoco, la tabla. Y de ahí ya el tema de los datos, Oso nos va a estar informando para que nos pueda actualizar. La pregunta es la siguiente, Oso. Si la escuadra de Team Panic termina perdiendo, y obviamente si pierde, Ciclón Ninja gana, ¿habría algún cambio en la tabla? Bajaría el segundo puesto, Ciclón aumentaría, estaría en primero. Por favor, si nos puedes ayudar con esa información. Posiblemente el equipo de Panic estaría bajando hasta el tercer puesto, ya que Jaguar se encontraría con el mismo resultado que Panic. Tendría que contar tanto lo que vendrían a ser las rondas. Hasta el momento, Panic está líder por el motivo que tiene un muy buen resultado. Ahora, ¿por qué Ciclón Ninja se encuentra en un posicionamiento hasta un tercer puesto o cuarto, si no me equivoco? El motivo por el cual en las partidas que ha estado jugando, Neon Gaming le hizo un muy buen resultado. 16-9 también, 16-7, 16-11. Mientras tanto, Panic sacando resultados 16-7 hasta 16-3 y creo que por ahí un 16-2. Así que por parte de Panic ha tenido muy buenas presentaciones. Algo que recalcar, Ciclón Ninja tiene una partida atrasada todavía. Así que esta es la novena por parte del equipo. ¡Uy! Lo que acaba de hacer Tornado. A manos del jugador Alonso. 4 contra 1. Peye que lo aniquila. Punto. Para el equipo de Panic. Pierde la vida Alonso. De igual manera le va a alcanzar para poder comprar. Pero va a presentar un setup de OVAWP el equipo de Panic. Creo que es en segunda ronda consecutiva que va a presentar el mismo setup, Lobo. Es lo que parece, ya estamos aquí observando, 12 a 12, una partida muy pareja, como tú habías mencionado, un setup de dos snipers. Alonso junto a Luiso van a hacer uso del armamento. Alonso tratando de sacar el primer kill en la parte de T-Com, en estos momentos Luis aprovechando el spawn, sale y pushea la segunda rampa. Vamos a ver ahí si le va a regalar, ¿what? No va a dudar ningún momento, Luiso saca el first kill y eso es la ventaja para la escuadra de Team Panic. Ahora hay que esperar, hay que ver qué es lo que puede replantear Ciclón Ninja. Luiso hace el movimiento, parece que van a cambiar de pivot. Van a subirlo ahí en la parte de la caseta. Y nada, hay que esperar un minuto 13 segundos en estos momentos. Oso, Menchi cubriendo desde la parte del carril verde. Mientras tanto tenemos a un Luiso Alonso que terminaba, creo yo, distrayéndose solamente unos segundos. Tornado sale, no va a perder la oportunidad. Rápidamente, después de unos segundos, la paridad llega. Luiso, excelente lo que saca. Un shot impecable, pero Ganso ya había pushado, había tomado por asalto la parte de Connector. Falla muchas balas. Al final se termina reponiendo. Falta de comunicación ahí. Mandan al mismo tiempo la Molotov, dual Smoke. Termina apagando.
2 contra 3, bomba plantada. Podrían intentar ir a hacer el retape y excelente, esperando nada más, paciente. Mientras tanto, Krisa podría generar un tipo de sorpresa por la parte de la de Room. Sally no se lo esperaba, queda Pulpa de aquí en situación de clutch, 1 contra 2. ¿Quién podría ser más? Krisa o Peye van a tratar de darse la mano. Juntos como hermanos, tratando de entrar al side. Krisa por el otro lado ayuda a su compañero. Y pues este es punto de la escuadra Panic de Perú. Oso, solamente uff, escuadra de Perú está un punto adelante en el marcador. Vamos a ver si esta ventaja la puede mantener el equipo de Panic. Una sola ronda lo separa del 13 a 13 el equipo de Ciclón Ninja, que se le comienza a complicar un poco las cosas. De igual manera, la economía para el equipo de Ciclón Ninja un poco ajustada, va a decidir forzar, comprar una Galil, 2 AK-47, 12 Zetas, Kevlar por parte de Pulpa y Slayer no están completos, no tienen el casco, pero vamos a ver cómo pueden, digamos, hacer el ataque en esos momentos. Veía que se podría conseguir en esos momentos una triple o hasta una doble baja. Uy, comienza a recibir mucho daño en esos momentos los jugadores del equipo Ciclón Ninja. ¡Vaya la primera bala! ¡Luiso! Puede fallar la segunda, vamos a ver, no hay primera sin tercera. Ay, disculpa, no hay primera sin segunda. ¡Luiso con un doble kill perfecto por parte del jugador! ¡Triple kill por parte del jugador Luiso! Y cierra la partida en esos momentos y la ronda. El jugador Peye con Krisa haciendo una muy buena dupla el equipo de Panic. 14-2, ronda. Pausa táctica para el equipo de Ciclón Ninja, que tiene que comenzar a replantear el ataque que estaba presentando. The Art of Opie. Luiso, esa tercera kill en el aire, termina agarrando al jugador, penetra toda la cabeza, pues ahí está, en una ronda de transición. Peye, que en una primera instancia trataba de generarse el one way. ¿A qué se refiere o qué me refiero con esto, Oso? El utilizar tu smoke para poder hacer, intentar hacer una pared, ¿no? Pero va a haber un gap, un hueco, un ligero hueco, donde tú, estando hacia el otro lado, vas a poder tener la ventaja y vas a observar a los que están en la parte de adelante. Ahí Peye, que justo cuando pone el smoke, el timing no le favorece mucho, ya que los terroristas estaban entrando. Tiene que retroceder, lo hizo que falle en dos oportunidades, pero después de la tercera a la quinta, no falla. Lo hizo muy bien ahí, apoyando a su compañero. Era una ronda de eco, hacen una pausa. En estos momentos, imagino que debe estar hablando Ciclón Ninja de qué es lo que pueden hacer. Tienen utilitarias, tienen absolutamente los 5 smokes, tienen flashes. Vamos a ver hacia dónde quieren trabajar, qué es lo que quieren hacer. Algo que no han hecho mucho es atacar la parte de IV. Quizás no como ataque, pero tampoco lo hacen como pick. Intentar molestar en las primeras rondas, intentar piquear lento, ¿no? A veces siempre el jugador de IV, el jugador de fondo, el que está defendiendo trata de ser un poco agresivo al comienzo de la ronda. Prácticamente el jugador Alonso ha estado tranquilo, no lo han molestado, no lo han incomodado y no han intentado hacer ese primer pick, como te había comentado. Exacto, muy bien por parte del equipo de Panic. Vamos a ver qué es lo que puede replantear. Nuevamente, compra el equipo de Ciclón, Ganso, Slayer, Wap. No tienen todas las utilitarias para poder hacer un ataque en concreto hacia la zona de agua, hacia la zona de B. Tres jugadores yendo hacia la zona, dos yendo hacia la zona de baños, hacia B. Krisa se va a posicionar en la parte de la ventana, muy tranquilo, muy calmado. Pulpa de Akin, contornado de Akin, en esos momentos en la parte de fondo está Alonso y Menchi para poder apoyar. Creo que Alonso ya da información que tiene a uno o hasta dos jugadores en la zona de fondo. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Oportunidad para que el equipo de Panic podría sacar una quinceava ronda que podría venir muy bien en esos momentos. Luiso que comienza a matar a Wap. Ganso que consigue la primera, no puede conseguir la segunda. Estradiado, Pulpa que muere. Slayer que consigue matar a Luiso y Alonso también que cae en esos momentos. Situación de 3 contra 2. Comienza a rotar Peye, si te das cuenta, va a ser el flanco en esos momentos. Ganso que en cualquier momento podría visualizar a Peye que se quiere infiltrar a los jugadores y lo infiltra muy bien por parte de Ganso. Situación de 3 contra 1, muy complicado para Krisa, que se encuentra en la parte del Psyche, si no mal me equivoco. Está en la parte de Hell, debajo de Heaven, esperando que alguien se pueda mostrar. ¿Intentará ser el ninja? No sé si puede hacérselo a Ciclón Ninja. Mata al primero, parece que ya sabe que está en la parte de Heaven, pero hay alguien también en la parte de la derrota. Hay que esperar, no puede hacer absolutamente nada. Slayer sale y lo termina matando a Chrysalis, muy mal posicionado.
Te comenté, te lo había dicho, que la parte de Ivy no van dos deals y por ahí también se genera un poco la distracción. Alonso que se confía. Al no ser atacado durante creo que 5 o 6 rondas anteriores, él piensa que no, nuevamente el ataque puede ser dirigido hacia la parte T-Com, Ladder, se despista, desatiende un rato su lado, y ahí es donde ellos terminan ganando un buen posicionamiento. Ya tenemos, parece que nuevamente van a intentar ir hacia la parte de Ivy, y en esta ocasión me imagino ya que Alonso con el sniper va a estar mucho más atento. Mucho más cómodo en esos momentos que acaba de ganar la zona de T-Com. Tiene vista completamente perfecta. Vamos a ver si alguna smoke podría tapar la visualización que tiene en esos momentos el jugador del equipo peruano de Panic. Vamos a ver, situación en la cual nuevamente presenta un setup de WWP, doble sniper el equipo de Panic. Lobo. Quería infiltrar una balita y el jugador Alonso no logra impactar en ninguno. Igual, Ciclón Ninja tiene que afrontar en esos momentos una ronda en el cual ha ganado, bien, pero la economía no le va bien a ninguna de las escuadras, Lobo. Ya comienzan a ejecutar hacia la parte de la A, logran zonear a Menchi, tienen que hacer que retroceda, obligan a que el jugador retroceda, y en estos momentos parece que va a ser un ataque fake, se dirigen rápido hacia la parte de la B, vamos a tener en pantalla Krisa número 3 en la camiseta, apuntando en el side, estaqueando junto a Pedro, manda la full auto, logra llegar la primera, vamos a ver para aquí que quiere meterse al side. Dispone de esto, mata a Krisa, no hay resistencia alguna, Peye que se asoma por la parte de arriba del tren y no hay nada que hacer. Luis Odiazo, Faupin se mete a través del smoke. No hay respeto alguno por la parte de atrás, Mincha haciendo este flanco. Solamente queda Watt totalmente rendido, 16 puntos de vida atrapado. Saca la primera, vamos a ver si nos hace una jugada magistral. Lo comienzan a rodear, lo tienen totalmente visualizado y Menchi tranquilo, sereno, cauteloso, ya lo tenía. Ya lo había divisado, lo mata y esto es punto para la escuadra de Team Panic, los peruanos, que se ponen en estos momentos en una situación de match point a solamente uno de cerrar este mapa. Pero ¿qué tal mapa, Oso? A un mapa que les ha costado. Todavía no acaba, ojo, todavía no acaba. Todavía no acaba, oportunidad para que el equipo de Ciclón Ninja podría llevarse una ronda más y poder, digamos, forzar esto hasta un overtime. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Saludos para Alfonso Salazar, saludos, muy buenos comentaristas, muchas gracias. Y también un saludo para todas las personas que están a través de Facebook y también del canal de Twitch. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tuvimos una partida del equipo de Carpe Gamer que regresa a su antiguo TAC, en el cual había subido a la Liga Intermediate. Por Forfake lo logra ganar. Y ahora tenemos situación muy complicada. 1:20 descontándolo. 1:15 casi ya en el cronómetro. Posiblemente virtual, última ronda. La escuadra de Team Panic va a seguir invicta, no sé, vamos a ver. Ya comienzan a meterse por la parte del Ladder Room, la arrancó la transición de la granada, Menchi que se recupera, manda la full auto, Alonso también brindando su soporte con el sniper, quedan solamente 3 terroristas totalmente rodeados en la parte de E-Box, excelente Chris haciendo su trabajo, 2 contra 4, totalmente rodeados, quizás este es el momento de poder dominar los nervios, Chris en una segunda intervención. Solamente queda Tornado, lo van a mandar a volar en cualquier momento. Tornado, no sé si podría ser un huracán, se convierte en huracán, no logra hacerlo. Mata solamente Alonso, Pei estaba muy atento para hacer el try kill. Punto para la escuadra de Panic. Y esto es una victoria agónica, muy peleada, pero victoria al fin y al cabo. Exacto.